Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH Asesoría Empresarial. En este día, en este video, vamos a hablar de 5 razones por las cuales es importante la gestión del conocimiento, que es un tema que está tomando muy fuerza a nivel empresarial. Así que vamos a hablar sobre esa temática que no solamente algunas normativas, como el caso de la ISO 9001, la traen como un tema relevante dentro de los procesos de gestión en las organizaciones. Así que vamos a tratar de explicar cuáles son las 5 razones por las cuales debemos de considerar ese aspecto del conocimiento, la gestión del conocimiento en las empresas. Así que, como número 1, uno de los cuestionamientos importantes en lo que es la gestión del conocimiento es acelerar el acceso a la información y al conocimiento. Podemos definirlo de esta forma: la gestión del conocimiento de alguna manera facilita encontrar información o incluso definir aquellas personas las cuales tienen competencias con cierta información la cual necesita la organización fortalecer, implementar, definir en los diferentes procesos. Y eso de manera directa nos ayuda a aumentar la eficiencia, la productividad, que es uno de los temas que hemos traído en algunos videos de los que hemos hecho anteriormente. Entonces, esto permite o facilita el trabajo de alguna forma, ya que tiende a inventar o probar cosas innovadoras, que es sobre lo que ahora las organizaciones deberíamos de enfocarnos para volvernos competentes en un mercado tan exigente como el que es el actual. Número 2, mejorar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque debido a la gestión de conocimiento, de esa manera, toda la parte que colabora en la ejecución de las actividades tiene que ir a la mano con la relación de toma de decisiones, ya que accedemos o nos facilita entrarnos en temas, en conocimientos que en este momento posiblemente no solamente estén como un referente, sino que nos adentren temas que nos van a ayudar a actualizarnos e incluso innovar en lo que estamos tratando de desarrollar, tanto en la parte de servicios o en la parte de productos que se han definido. Número 3. La gestión de conocimiento promueve la innovación y el cambio cultural. ¿Por qué? Porque nos permite intercambiar ideas, colaborar, investigar información nueva, actualizarnos de forma directa. Entonces, de esa forma, la gestión de conocimiento permite a cada persona, a cada colaborador, a cada miembro de los equipos estar en innovación obligatoriamente, ya que esos cambios a veces tecnológicos, culturales, obligan a que las empresas evolucionen. Incluso con esta actualidad que tenemos, esta parte de promover la innovación y el cambio cultural es uno de los aspectos importantes que la gestión de conocimiento lleva dentro de su alternancia. Número 4. Mejorar la eficiencia en las unidades operativas y en los procesos comerciales. Es uno de los objetivos cuando tratamos de implementar este tipo de metodología, ya que esto nos permite un acceso más rápido a la información. O sea, nos obliga a que vamos a tener que tener cierta información y a partir de eso definir los recursos necesarios que la organización y los diferentes procesos necesitan para poder actuar de una forma más rápida y oportuna de acuerdo a los cambios que el mismo mercado nos está exigiendo. Y número 5, pero antes de eso, no se olviden que suscribirse. Ya estamos a punto de llegar a los 1000 suscriptores, así que apóyennos, ayúdenos a llegar a esa meta que tenemos como canal. Número 5, incrementar la satisfacción del cliente. Es uno de los objetivos primordiales dentro de las organizaciones actuales, es la satisfacción del cliente, el intercambio de conocimiento, la colaboración cruzada,
de esa forma nos ayuda de forma directa a aumentar el valor ofrecido a los clientes, ya que hay una facilidad de comunicación del cliente con la empresa. Y esto es las bondades, o podemos decir cuáles son las razones principales por las cuales debemos de comenzar a poner este tema estratégico dentro de la empresa, que es la gestión del conocimiento. En el próximo video vamos a ver cuáles son las características y cuál es la metodología, una metodología simple para poderlo ya implementar dentro de la organización, la gestión del conocimiento. Si les gusta el video, por favor, darle like, no olviden suscribirse, como les digo, ya casi llegamos a los 1000 suscriptores, compartirlo para que más personas conozcan lo que estamos desarrollando como canal PH. También no olviden darle click a la campanita para que les llegue las notificaciones de los videos que estamos desarrollando los días, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, donde abarcamos temas que los hemos explicado en muchos videos. Así que de mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video.